29 de noviembre y esta es la información. Se desarrolla el Foro Mentes Creativas del CONALEP 2024, con la participación de empresarios y 3.500 estudiantes de este subsistema educativo. Cumple 100 años Radio Educación de ser la primera emisora cultural y educativa de América Latina. Entrega gobernadora Lorena Cuellar Cisneros reconocimientos a los guardianes del patrimonio artesanal textil de la entidad. Culminan los trabajos de la sexta edición de la Red Nacional Metropolitana en Tlaxcala. Corasit Noticias. Corasit Noticias informa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Celeste Muñiz. Le agradezco que nos esté acompañando en esta tercera emisión de Corasit Noticias. Ya finalizamos esta semana y estamos también a punto de finalizar este mes de noviembre. Le agradecemos su atención en este ya viernes 29 de noviembre y desde luego que le presentaremos un resumen de los acontecimientos más destacados ocurridos durante este día. Agradecemos, por supuesto, a quienes nos ven a través del canal 10.1 de la señal abierta de Tlaxcala Televisión, también a quienes lo hacen a través del canal 10 de Televisión por Cable. Gracias también a quienes nos ven en cualquier parte del planeta a través del streaming en www.tlaxcalatelevisión.tv. Y desde luego sean bienvenidos a aquellas personas que nos ven a través de nuestras redes sociales. Les reiteramos que en Facebook nos encontramos como Corasit Noticias, al igual que en la red X, usted nos puede seguir como @CorasitNoticias. Por supuesto, también le hacemos la más cordial invitación a que visite nuestra página en internet para tener a la mano toda la información, es www.sndigital.mx. Y de igual forma ponemos a su disposición un número telefónico para que usted tenga contacto con el equipo de información. Recuerde, el 246-137-0279 queda a su disposición, a través del cual usted nos puede mandar fotografías, videos, audios, desde luego alguna situación que acontezca en carretera y que pueda servir a la ciudadanía para prevenir pues algún accidente, alguna situación que ocurra. Y desde luego que trataremos de ser el vínculo con las autoridades competentes para agilizar o solucionar el problema que acontezca tanto en su comunidad, en su municipio o en su colonia. Agradecemos su participación. Y bien, vamos a dar inicio. Antes de dar inicio con la información de este viernes, saludo con gusto a nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, Miroslava Amador. Buenas noches. Damos inicio con la información. El día de hoy se llevó a cabo un foro, esto con estudiantes del CONALEP, precisamente para inspirarlos a todos ellos a incursionar en el mundo del emprendimiento. Y bueno, empresarios fueron invitados a este foro precisamente para expresar sus experiencias al respecto. Con la participación de 3.500 estudiantes del CONALEP, se realizó el foro Mentes Creativas, cuyo propósito fue motivar e inspirar a la comunidad estudiantil a explorar y adentrarse en el mundo del emprendimiento, con el fin de fomentar un entorno de innovación y, a su vez, promover el desarrollo económico en la entidad. Al presidir el acto protocolario de inauguración, la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, motivó a los jóvenes a aprovechar estas oportunidades para lograr lo que se propongan. Sí se puede llegar a hacer todo lo que uno quiera
cuando realmente tu corazón así lo desea. Y yo deseo que esta capacitación de mentes creativas forjen ustedes a hombres y mujeres que tengan el sueño de ser grandes y que sean grandes en la vida. Gracias por estar aquí y deseo de corazón que les sirva muchísimo y que logremos muchas cosas. Hoy para Tlaxcala hemos logrado construir 5 nuevas universidades, casi en su totalidad habrá 9 cuando yo me vaya. Durante el evento se firmó un convenio de colaboración con el municipio de Xocomanitla para la apertura de una nueva extensión de CONALEP en la demarcación. Además, establecieron alianzas con los municipios de Chautempan y Zacualpan para implementar un proyecto estudiantil que busca promover la movilidad sostenible a través de la transformación de automóviles de gasolina a vehículos eléctricos, que brindarán servicios de transporte a pacientes oncológicos. Al respecto, el director nacional del CONALEP, Rodrigo Rojas Navarrete, destacó la relevancia de empoderar a los jóvenes para convertir sus ideas en realidad. Hoy, más que nunca, necesitamos mentes creativas que se atrevan a soñar en grande y a trabajar arduamente para convertir esos sueños en realidad. Desde el CONALEP estamos comprometidos para proporcionarles las herramientas y el apoyo necesario para que puedan explorar y desarrollar sus ideas. En tanto, el director general del CONALEP Tlaxcala, Darwin Pérez y Pérez, señaló que este foro es solo el inicio de una estrategia más amplia para fomentar el emprendimiento entre los estudiantes. La segunda etapa consistirá el 9 de enero, en que ahora ellos van a escuchar los proyectos de los jóvenes que les lleguen a presentar. Y ellos sabrán de hacerles sugerencias, críticas constructivas, algún consejo, pero a fin de cuentas ellos se han comprometido con apadrinar estos proyectos, con el hecho de impulsarlos económicamente para que estos proyectos sean viables y sean exitosos. Cabe mencionar que en el evento participaron estudiantes del CONALEP de los municipios de Amajac, Zacualpan, Teacalco y Xocomanitla. Para Corazit Noticias, Victoria Flores. Y bien, ya escuchó usted, fueron 3.500 jóvenes asistentes al foro Mentes Creativas del CONALEP 2024. Y bueno, algunos nos compartieron su experiencia en este primer acercamiento al mundo empresarial y además de sus expectativas. Con el fin de fomentar el espíritu emprendedor en las nuevas generaciones, estudiantes de los planteles del CONALEP, Tamajac, Zacualpan y Teacalco participaron en el foro Empresarios Mentes Creativas, cuyo objetivo fue reunir a alumnos, representantes de la iniciativa privada y expertos en un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias. El foro se diseñó para construir un puente entre la educación y el mundo laboral, para motivar a los estudiantes a convertir sus ideas en emprendimientos viables. Aprender más y ver lo que utilizan. Espero aprender pues más sobre cosas que no nos han enseñado exteriormente. Todavía no tengo así como idea para emprender algo, pero vine a darme cuenta así de cómo emprenden y todo eso. Y así podré ver qué hacer en el futuro. Las y los estudiantes reconocieron que aunque no tenían una idea concreta para emprender, el foro les ha brindado una oportunidad para conocer de cerca el mundo empresarial. Me motivó venir a aprender más aspectos sobre mentes creativas y en mi punto de vista vengo sobre el tema de la empresa para saber cómo está manifestándose y cómo puedo emprender mejor. ¿Cuáles serían mis ganancias? ¿Cómo puedo elaborar manifestar mejor mi empresa? El foro ofreció un espacio donde los jóvenes pudieron conectar la teoría aprendida en las aulas con la práctica. Al interactuar con empresarios, los estudiantes adquirieron las herramientas necesarias para llevar sus ideas al siguiente nivel y convertirse en agentes de cambio en sus comunidades. Con información de Erika Hernández, Corazit Noticias. Y en más información, quiero comentarle que ya cumplió 100 años
de ser la primera emisora cultural y educativa, Radio Educación. Fue también la primera en América Latina y el primer medio público en México. Desde luego se realizó una conmemoración que fue encabezada por el titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil. La primera emisora cultural y educativa de América Latina y primer medio público en México, Radio Educación, cumplió 100 años. En este marco se realizó una ceremonia conmemorativa en el Complejo Cultural Los Pinos, a la que asistió la coordinadora de Radio, Cine y Televisión del Estado de Tlaxcala, Angélica Domínguez Hernández. Durante el acto protocolario, el titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil, destacó la importancia de mantener la unión y el trabajo conjunto entre las radios públicas del país para que se fortalezcan. No ganamos muchos los medios públicos por separado. Ganamos más si nos juntamos, coproducimos, colaboramos y sobre todo construimos una unión y una fuerza que ninguna radio privada o cadena privada podría tener. Esa es la clave también. Creo que en estos primeros 100 años de radioeducación también es importante replantear esta posibilidad de reforzar los lazos con radioeducación, con el IMER, con las radios universitarias, con Altavoz Radio, que es un proyecto de menos de 6 años que nació en el seno del SPR, y por supuesto con las grandes cadenas o estaciones de radio públicas del país. A su vez, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló que Radio Educación forma parte de la memoria sonora y de la cotidianidad de muchas generaciones. Si existe un medio de comunicación capaz de despertar la imaginación, animar la escucha mutua, hacer comunidad e informar con una amplia cobertura, esa es, por supuesto, la radio. Y en el caso de Radio Educación, también ha servido como punto de encuentro para multiplicidad de voces que no han tenido eco en otros medios, una formadora de conciencia social y una impulsora de procesos de aprendizaje y de participación comunitaria. Director general de la emisora, Jesús Alejo Santiago, informó que los programas de Radio Educación llegan a 26 estados de la República Mexicana y a 20 ciudades de Estados Unidos. Somos una productora de más de 5,000 contenidos al año, los cuales llegan lo mismo a radios universitarias que a comunitarias e indígenas, incluso a los sistemas de radio de las entidades de la República. De nuestro programa de dotación de contenidos, en esta administración se tuvieron alcances históricos con la entrega de más de 35,000 programas, producciones originales de nuestro archivo que llegaron a instituciones tanto públicas, culturales, educativas, no solo a las emisoras. Posteriormente se entregaron reconocimientos a trabajadores de Radio Educación por sus años de servicio público y se develó una placa que reconoce a la emisora como la radio cultural más antigua de México. Al evento también asistieron las presidentas de las redes de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, Azucena Pimentel Mendoza, y de Radios Universitarias de México, Sandra Fernández Alanis. Para Corazit Noticias, Maritza Salazar. Los primeros 100 años y que sigan muchos más. Y bien, en otros temas, le comento que continúan las actividades en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género. El Congreso local organizó el panel Derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción. Y los integrantes enfatizaron en la necesidad. En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, el Congreso local organizó el panel Derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción. En el evento, la diputada local, Gabriela Hernández Islas, resaltó cómo la corrupción y la impunidad están estrechamente vinculadas a la violencia hacia las mujeres, por lo que subrayó la necesidad de un enfoque interinstitucional para abordar estos problemas. Estoy segura que el día de hoy en este panel vamos a enriquecer muchísimo nuestra perspectiva, pero sobre todo también estoy segura que estrecharemos lazos de coordinación entre los poderes y también con la ciudadanía para poder avanzar a la garantía y el respeto al derecho a vivir una vida libre de corrupción.
Durante el panel, la presidenta del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, Elizabeth Olivares Guevara, enfatizó la necesidad de construir una sociedad más justa y equitativa. Desde la perspectiva de género es esencial comprender cómo la corrupción se convierte en un obstáculo adicional para las mujeres, especialmente en contextos donde la discriminación estructural ya limita sus derechos. La falta de un derecho, un acceso equitativo a recursos y oportunidades, y sobre todo a la justicia, que está intrínsecamente ligada a los sistemas de corrupción, se refuerzan patrones de exclusión y violencia tanto en el ámbito público como privado. Finalmente, la consejera consultiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Giovanni Pérez López, indicó que es esencial fomentar una cultura de transparencia y plantear soluciones que abarquen los derechos de todas las personas. Con información de la redacción Corazit Noticias. Con esta información hacemos una pausa y enseguida volvemos a Corazit Noticias. Regresamos. Ya estamos de este lado del estudio porque el día de hoy tenemos visitas aquí a Corazit Noticias. Nos acompaña Pedro Aquino Alvarado, quien es secretario del Medio Ambiente, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Qué gusto estar otra vez aquí. Y desde luego es un gusto que nos comente sobre los logros. Ya se acerca el tercer informe de gobierno y es preciso enfatizar cuáles han sido los logros en materia ambiental. Principalmente el cuidado del medio ambiente, el agua, este tratamiento que se ha emprendido contra el gusano descortezador. Pero si bien gusta usted, empezamos por cuáles han sido los logros en materia del cuidado del agua. Bueno, el agua es un reto importante para todo el país y esto hay que verlo de esa manera. Hay otros estados que están sufriendo crisis hídricas y nosotros no queremos llegar a ese nivel. La gobernadora ha emprendido una serie de acciones transversales, interinstitucionales, enfocadas todas ellas en el bienestar de las y los tlaxcaltecas. Y el agua no es cuenta aparte. Específicamente lo que es el tratamiento de las aguas residuales, aun cuando es una facultad municipal, es importante destacar que el gobierno ha asumido 13 plantas de tratamiento de forma directa, 13 plantas que además tienen un 62% de agua que ya tiene una calidad que nos permite llevarla a regar espacios públicos, áreas verdes, incluso pensar en llevarla al riego agrícola. Pero esto no nos hace ver solamente el aspecto del tratamiento ordinario, sino que la transformación, como todos los gobiernos de transformación en este país, buscamos ir más allá, regresar hacia la población para construir de abajo hacia arriba todas las políticas. Por eso, ahora vamos a inaugurar el Parque Ecológico Federico Silva. En lo que era una obra gris, maloliente, de una planta de tratamiento, nadie quería vivir cerca, se vuelve de pronto un espacio en el que podemos recuperar la ciudad. Sí es un pulmón, sí es un lugar para las convivencias familiares, pero sobre todo es demostrar que hay una manera de hacer las cosas que pueden hacer los gobiernos de transformación y que la gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, lo ha enfocado porque entiende que el bienestar se atiende desde la transversalidad. Estupendo. Y bueno, hablando, por ejemplo, en el caso del gusano descortezador que ha creado, bueno, ha hecho gran daño, sobre todo en lo que son las faldas de la Malinche. ¿Cuáles han sido las actividades o las acciones emprendidas al respecto? Bueno, eso es importantísimo. Cuando inició esta administración, veníamos de algunos años de sequía severa. Hay que tener algo muy claro, los insectos descortezadores existen en los ecosistemas. Normalmente hay relaciones simbióticas. Ellos viven, los árboles se nutren del agua, cuando tienen humedad se defienden y entonces, digamos, está controlado el asunto. Durante estos años que hubo sequía, los árboles no tenían la capacidad de defenderse y por eso se convirtió en una plaga. Entonces el gobierno hizo una gestión, solo dos estados logramos una gestión exitosa, Tlaxcala uno de ellos, para que en 2022 pusiéramos en marcha un programa especial. Este programa especial tiene una cualidad. En la Malinche hay pequeños propietarios, hay ejidatarios, entonces se les convocó, se les sensibilizó sobre la necesidad apremiante de poner manos a la obra, se les capacitó, se les equipó y se les acompañó. Juntos trabajamos en la sanidad. De tal manera que lo que teníamos a tope para 2023 bajó y tuvimos un 96% en la reducción de la presencia de insecto descortezador, es decir, dejó de ser una plaga, estuvo en un estado natural.
Claro. Bueno, 2023 fue un año también de sequía. Entonces, sí, nosotros esperábamos que para 2024 repuntara. Sin embargo, las lluvias de este año, que todos pudimos vivir, padecer en algunos casos, nos ayudaron a que los árboles tuvieran la humedad suficiente, se defendieran y no tuvimos el repunte esperado. Hay que seguir trabajando, no bajar la guardia, pero las acciones de prevención de incendios, de manejo forestal, nos van a ayudar a que en 2025, 2026 y los años subsecuentes podamos frenar esto si es que vuelve a repuntar. Importante la capacitación a los propietarios de los terrenos circundantes a las faldas de la Malinche, porque esto, como bien lo dice usted, en años posteriores eso va a servir de mucho. Sí, bueno, esas son todas las apuestas ambientales. No son acciones que necesariamente en el corto plazo se vean. Mucho es de largo aliento, resultados a mediano plazo, a largo, pero todo va encaminado de políticas que tienden al bienestar. ¿A qué me refiero? Todos los aspectos ambientales se abordan, por un lado, sí, de parte de la Secretaría, pero en esta transversalidad de la que insisto, estamos llevando a cabo, por ejemplo, en materia de cambio climático, una comisión intersecretarial en la que entendieron todas las dependencias y entidades que no solo es responsabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente, sino de todos. Entonces, turismo está enfocando sus acciones también a la protección de los recursos naturales. El desarrollo económico, la atracción de las inversiones, que es histórica en el estado, claro, ha cuidado. Inclusive lo vimos en esta anterior feria, la Tlaxcala 2024, que ya se empezó a trabajar con el reciclaje de los desechos generados de estos magnos eventos. Sí, una feria como no hay otra en el país en la gestión de los residuos y que esperemos que se replique, porque eso es lo que se está haciendo en Tlaxcala. Sí, cerrar la brecha, recuperar esos aspectos que habíamos dejado en una especie de adeudo histórico, pero ahora a dar un paso más y ahora hacer referencia. Por eso decimos con mucho orgullo, en materia de cambio climático somos el único estado del país en el que la educación básica y media superior obligatoriamente tiene educación ambiental. Y ya la Federación está volteando a vernos y está diciendo cómo lo hacen, ya nos pidieron nuestros instrumentos y van a buscar la manera de replicarlo. Eso nos da mucho gusto, porque el gobierno de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros va en ese sentido, que el cariño se note en las políticas públicas del gobierno. Bueno, y por ejemplo, al respecto, las actividades que se realizan en educación básica, como son, por ejemplo, la implementación de los comités de cambio climático, ¿no? Estar incidiendo desde la educación de los más pequeñitos hasta, bueno, lo que es medio superior y superior. Sí, precisamente estos comités que están instalados en las escuelas buscan que las y los docentes se capaciten por el sector ambiental, federal y estatal, que les demos las herramientas, ellas y ellos son los expertos en aula, pero que tengan todo el respaldo técnico, pero no se queda solamente en la teoría. Llevamos a la práctica, eso nos permitió, por ejemplo, el sumar a estudiantes de todos los niveles, que este año nos acercáramos al millón de plantas reforestadas en el estado, algo que nunca se había logrado. Pues sí, es importante mencionar esto, que las políticas incidan directamente en las comunidades, en los estudiantes incidan en sus hogares, y esto es un trabajo de todos. Sí, precisamente venimos trabajando de la mano con todas las secretarías, por ejemplo, en la Secretaría de Impulso Agropecuario, con los 700 jagüeyes que están buscando que la agricultura de temporal y otro tipo de trabajos tengan el soporte, el respaldo del gobierno del estado. Pues ha sido un gusto tener esta charla con usted, esta breve charla sobre algunos de los logros que se han tenido en materia ambiental, y desde luego que estaremos al pendiente de lo que sigue. Claro que sí, muchísimas gracias. Cuando ustedes nos digan, aquí estamos con gusto compartiendo. Claro que sí, pues le agradecemos mucho su estadía aquí en Corasit Noticias. Gracias. Y bien, es momento de continuar con la información. Le comento que artesanos y artesanas recibieron de manos de la gobernadora Lorena Cuellar pues reconocimiento como guardianes del patrimonio artesanal textil al obtener los primeros lugares en 12 concursos nacionales. En un acto realizado en el patio central del Palacio de Gobierno, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros entregó reconocimientos a 36 artesanas y artesanos, quienes obtuvieron los primeros lugares en 12 concursos nacionales. En su mensaje, la mandataria destacó que estos artífices, a quienes se les ha denominado guardianes del patrimonio artesanal de México, han logrado posicionar al estado en el cuarto lugar a nivel nacional en premios y distinciones durante los últimos 3 años. En mi gobierno pasamos de ser del lugar 27 al lugar 4 a nivel nacional como la entidad que más distinciones nacionales ha obtenido en materia artesanal.
y eso me llena de orgullo y seguramente ustedes también. Y este reconocimiento que hoy hacemos celebra el talento, la dedicación, el amor por su oficio, pero principalmente su contribución por poner en alto el nombre de Tlaxcala. Hemos trabajado arduamente para que nuestras tradiciones y talentos sean reconocidos y valorados internacionalmente. Durante su intervención, el director de la Casa de Artesanías de Tlaxcala, Saúl Pérez Bravo, destacó que en esta administración se han organizado 23 concursos estatales, en los cuales se ha beneficiado a 246 mujeres y 209 hombres, con una inversión de 3.104.500 pesos, lo que demuestra el compromiso del gobierno por promover la equidad de género en el sector artesanal. El gobierno del estado ha destinado para esta rama artesanal lo siguiente: en seguridad social, 4.038.000 pesos, en concursos de arte popular, 3.104.500, en comercialización acopio de artesanías, 2.100.000 pesos, en capacitaciones, 1.500.000 pesos, apoyos para impulsar la producción, 524.000 pesos, apoyos a la salud ocupacional, 114.000, en corredores artesanales, 660.000, apoyos económicos, 246.430, con una inversión total de 12.288.330 pesos. Asimismo, destacó que las expoventas artesanales generaron una derrama económica de 16.917.000 pesos que benefició directamente a 7.760 artesanos, de los cuales 4.012 fueron mujeres. En su oportunidad, la artesana Fátima Ibarra Luna agradeció al gobierno del estado por las acciones implementadas para promover el sector artesanal y proyectar el talento de los artesanos tlaxcaltecas a nivel nacional e internacional. Para Corazón Noticias, Edith López. Y los protagonistas de la entrega de estos premios nos comentaron, llenos de alegría y orgullo, sobre sus proyectos y aportes en el área. Tlaxcala es cuna de artesanos que generación tras generación han mantenido vivas técnicas y oficios ancestrales. En los últimos años, jóvenes talentos tlaxcaltecas han puesto en alto el nombre del estado, al obtener importantes reconocimientos nacionales como el Premio Nacional de Arte Popular y el Premio Conmemorativo FONART 50 años, lo que demuestra la vitalidad y el futuro de las tradiciones artesanales en el estado. El artesano Pedro Nezahualcóyotl, quien obtuvo el premio a Mejor Obra en Técnica y Material Tradicional en la 11ª edición del Concurso Nacional de Grandes Maestros y Maestras del Patrimonio Artesanal de México, señaló que este reconocimiento ha impulsado su carrera y le ha abierto puertas a nuevas colaboraciones y proyectos. Fue una de las cosas más increíbles que me ha pasado, una de las cosas que siempre he querido es pisar Bellas Artes, y este premio me abrió las puertas. Para mí fue algo increíble. Prácticamente fue como el parteaguas de reafirmar lo que he sido en mi carrera, y me abrió los ojos a otras oportunidades. Dando talleres, he estado en unas exposiciones individuales y he participado en algunas actividades. En tanto, Samuel Torres Briones, galardonado con el premio conmemorativo FONART 50 años, expresó su orgullo por formar parte de la historia de la artesanía mexicana y por recibir un reconocimiento tan prestigioso. Fue un logro muy, ahora sí, muy grato para mí, porque pues no tan fácil es ganar un premio de ese tipo. Una vara tallada tiene esculturas por dentro, y los temas del pulque, le puse el día del pulque, ahora sí representando un poquito lo de nuestra cultura aquí de Tlaxcala: pulque, el maguey, las chozas de barro, los cuescomates, un poquito también de los temazcales. Recopilando un poquito de la historia de nosotros de aquí de Tlaxcala, de lo que antes hacían las comunidades. Samuel Torres Briones, originario de San Tadeo, Huiloapan, resaltó que este nuevo premio se añade a su trayectoria de reconocimientos nacionales obtenidos en localidades como Tlaquepaque y Metepec. Además, compartió sus planes de participar en eventos internacionales, lo que demuestra su creciente proyección a nivel mundial. Mientras que Jazmín Torres Meneses, a sus 17 años, se ha convertido en un orgullo para Tlaxcala al ganar el Premio Nacional de la Cerámica 2024 en la categoría de barro bruñido en Guadalajara.
aunque confiesa que al principio fue convencida por sus padres a participar. Su talento y dedicación la han llevado a alcanzar este destacado reconocimiento. Es un perrito, se llama mi amigo el guante. Ese perrito es un perrito que me acompañó en mi infancia. Ese perrito fue elaborado en barro bruto, fue un modelado. Está pintado de gris con blanco y tiene uno que otro dibujito. Con una pieza de zarape de Saltillo, la artesana Ana Laura Hernández Varela conquistó al jurado y se llevó el premio especial a la mejor obra tradicional en la 49ª edición del concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular, que se llevó a cabo en el Palacio Postal de la Ciudad de México. Tengo muy poco tiempo trabajando la artesanía, aproximadamente de 3 años, pero bueno, tengo un buen maestro, el maestro Ignacio Netzahualcóyotl. Estuve todo este proceso aprendiendo en el taller del maestro y pues me siento muy feliz. De hecho, no pensaba que mi pieza pues lograra estar en un recinto de esa magnitud y ganar un premio, ¿no?, de esa magnitud. Conscientes de la importancia de preservar el legado artesanal, estos jóvenes artesanos se dedican a transmitir sus conocimientos a otros artesanos y a las nuevas generaciones para garantizar la continuidad de la artesanía tlaxcalteca. Para Corazón Noticias, Edith López. Muchas felicidades a estos talentosos tlaxcaltecas. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Esto es Corazón Noticias. Quédese con nosotros. Regresamos. Y bien, ya estamos de regreso nuevamente en Corazón Noticias. Le agradecemos que continúe con nosotros y tenemos como invitada a la doctora Adriana Carro, quien es desde luego docente y aparte pues ahorita está fungiendo como organizadora del Congreso NUMED y pues también es jefa del Departamento de Formación para Docentes, Formación Continua para Docentes. Y estamos ya a un par de días de iniciar este gran evento en el que los docentes de los diferentes subsistemas de nuestra entidad tendrán un encuentro, pues esperemos sumamente provechoso. Platíquenos. Claro que sí, Celeste. Pues me da mucho gusto estar contigo, estar con el auditorio de Corazón Noticias. Y bueno, pues decir, primero represento con mucha humildad a todo un gran equipo. Un equipo de trabajo de los diferentes niveles y modalidades como expresas. No hay plazo que no se cumpla. Estuvimos por aquí cuando lanzamos la convocatoria y ahora con mucha emoción, con mucha calidez les anunciamos a las maestras y los maestros que bien merecido tienen un evento para ellos, un evento académico donde nos vamos a congregar este 2 y 3 de diciembre en el recinto ferial. Que tenemos, lo sabemos, una feria de libro, la segunda feria de libro, con más de 50 editoriales de prestigio. Maestras, maestros, se merecen realmente esta diversidad de producción, de fuentes de información que les acerque a ustedes, a este debate, a esta reflexión, pero también que se conjuga con más de 22 conferencias magistrales. Estas conferencias magistrales parten desde la conferencia inaugural con el tema del Plan y Programa de Estudios 2022, pero también reflexionar estos ejes transversales, Celeste, que tú conoces, en los campos de formación, hablar de interculturalidad, de conciencia histórica, de ese pensamiento crítico que estamos cotidianamente las maestras y los maestros desde las aulas, en la escuela y en la comunidad fortaleciendo. Este congreso nos llena de mucha motivación porque es bien merecido para la sociedad en Tlaxcala, no solo para maestros y maestras. Están invitados toda la sociedad. Tenemos la gran final de las Olimpiadas de STEAM. Es una metodología activa dentro del enfoque de la nueva escuela mexicana y como tal, pues las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes están resolviendo problemáticas desde su entorno. Desde su comunidad. Aprendemos, yo escuchaba en el caso cuando se habla del medio ambiente, y que pues sí, hablar del agua, de producción sostenible, de nuestros recursos, pues hay que llevarlo y los niños aprenden a partir de ello. Y bueno, tendremos el Programa Nacional de Inglés, tiene una excelente agenda
cuando nos hablan de esos retos en el caso de la lengua extranjera en inglés, bueno, pues a través de estas estrategias, estas metodologías para poder fortalecer las cuatro habilidades en la enseñanza del idioma, bueno, pues los vamos a estar trabajando también al interior. Y hemos pensado en un orden, en una organización. Cada actividad siempre nos deja aprendizajes y también con humildad reconocemos que uno de los aprendizajes es llevar a cabo este orden que se merece el sector educativo. Por eso, pues ya salieron a través de boletaje. Quiero decirte que ha sido un éxito, así pero hay es. Actividades. Digamos, se desbordó la participación que tienen los docentes, pero es necesario puntualizar que no porque ya no haya boletaje a algunos de las actividades que se van a realizar, hay gran cantidad de actividades en las cuales no se requiere, el registro. Bueno, por supuesto, los esperamos, no todas requieren registro, pero sí, yo pienso que aunque ya se terminó el registro, sí, hay lugares que podemos en la misma dinámica de ir trabajando y sí, las olimpiadas, la feria del libro, los talleres, los encuentros, jóvenes construyendo un nuevo futuro, expo de las de lo que es el nivel de educación media superior y superior, pues lo vamos a estar disfrutando y hagámoslo porque estos encuentros nos permiten aprender entre nosotros. Es una oportunidad para que las maestras, los maestros, los colegas, nos vamos a abrazar por allá, Celeste. Entonces, claro, inclusive yo creo que hay muchos alumnos que van a participar exponiendo también sus proyectos, que están sumamente emocionados. Completamente. Y que seguramente esperemos que así sea, contagien a la comunidad educativa de los diferentes niveles a participar de forma activa en los proyectos que se vengan más adelante. Y algo interesante es que este Congreso se está consolidando de manera regional. A diferencia de que el año pasado fueron la mayoría de nuestros expositores del estado, en este momento tenemos ya maestras y maestros de otros estados. Vienen de Nayarit, de Colima, de Campeche, del Estado de México, de la Ciudad de México, vienen de Puebla, de Hidalgo. Eso hay que resaltar, porque se va consolidando de manera regional y esto es un esfuerzo, es iniciativa de nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, y también el refuerzo y el respaldo del doctor Homero Meneses, siempre pensando con ese cariño, afecto y amor hacia las maestras y los maestros y por supuesto a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y pues allá nos vemos. Claro que sí. Pues con mucha emoción y entusiasmo. Allá nos vemos. Claro que sí. Agradecemos mucho su visita aquí a Corazón Noticias. Y como siempre, muy contenta de estar con ustedes. Igualmente. Gracias. Pues bien, continuamos con más información. Le comento que en sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó la readecuación del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2024-2025 por un monto de 617,685,000 pesos. En sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó la readecuación del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2024 por un monto de 617,685,19 pesos derivados de la devolución de los enteros correspondientes al impuesto sobre la renta, rendimientos financieros y la devolución de un recurso por el pago de una aseguradora de un vehículo siniestrado. El recurso extraordinario correspondiente por el ICR es de 473,765,18 pesos y por el seguro de la unidad vehicular la cantidad de 143,920 pesos. De acuerdo con la institución, estos recursos deben ser incorporados al presupuesto del instituto, ya que contribuyen una ampliación automática al presupuesto inicial de este ejercicio fiscal, que fue de 7,225,903 pesos. El acuerdo aprobado por unanimidad establece que estos recursos garantizarán la atención de necesidades en partidas como indemnización y liquidación de trabajadores, material impreso e información digital, servicios de consultoría administrativa, conservación y mantenimiento de inmuebles, así como la adquisición de muebles de oficina y equipos de cómputo. Para Corazón Noticias, Jesús Valdés Lima. Es momento de hacer una pausa y enseguida volvemos a Corazón Noticias. Quédese con nosotros. Regresamos. Estamos de regreso y seguimos con más información. El día de hoy culminaron los trabajos de la sexta edición de la Red Nacional Metropolitana en Tlaxcala.
Durante el panel, La transversalidad institucional de las metrópolis en Tlaxcala, participaron 6 secretarios de nuestra entidad. La sexta edición de la Red Nacional Metropolitana que se realizó en Tlaxcala concluyó este viernes con 17 conferencias que abordaron temas como el desarrollo urbano sostenible, la coordinación metropolitana y la movilidad. Entre las actividades realizadas en el último día de la RENAMET, destacó el panel sobre la transversalidad institucional en la metrópolis de la entidad, en el que participaron diferentes funcionarios estatales, quienes intercambiaron ideas y experiencias. El coordinador general de Planeación e Inversión del Estado, Noé Rodríguez Roldán, resaltó la importancia de abordar los desafíos comunes que enfrenta Tlaxcala con su zona metropolitana. Estamos llevando a cabo en la Coordinación General de Planeación e Inversión, con el apoyo de varias dependencias del gobierno del estado, un taller de planeación municipal a los presidentes municipales. Pareciera que la obligación es de ellos de elaborar su plan estatal de desarrollo, pero también la gobernadora del estado, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, nos ha dejado muy claro su compromiso de acompañar en estos esfuerzos de planeación a los municipios. En tanto, el director de Ordenamiento Territorial de Oaxaca, Roberto Enríquez, presentó un análisis sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las zonas metropolitanas de Tehuantepec y Oaxaca en el contexto del nearshoring. Su ponencia se centró en la proyección de tendencias hacia 2030 y la importancia de desarrollar corredores industriales competitivos. En ese sentido, entender los principales desafíos que enfrentamos nos hace mirar a 3 motores que impulsan la relocalización de las cadenas de producción. Por un lado, la búsqueda de eficiencia operativa, así como la agilidad de la producción y, por supuesto, la logística. Lo anterior se refleja en la estrategia de los corredores industriales del gobierno de México. Incidiendo en Oaxaca, precisamente en el corredor transísmico, como podemos ver, dentro de estos 10 corredores industriales. Mientras que la primera secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Guerrero, Irene Jiménez Montiel, presentó el Sistema de Planeación Territorial del Estado, donde detalló los lineamientos y objetivos de este instrumento. En su intervención subrayó la importancia de articular los planes de desarrollo municipales con el plan estatal, con el fin de garantizar la coherencia y la eficacia de las acciones en materia de desarrollo urbano. Decirles que después de esa reunión que hicimos, era justamente para informarles, porque todos los presidentes municipales pensaban que con hacer su plan de desarrollo, que es de los 3 años, con eso ya habían cumplido. Y que el gobierno, por ser también su plan de desarrollo de 6 años, pues ya estaba. Entonces ahí les explicábamos que era una cosa el plan de desarrollo y otra cosa el plan de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio. Los diálogos sobre proyectos y acciones locales, así como sobre la implementación de mecanismos de gobernanza metropolitana que tuvieron lugar en el marco de la Red Nacional Metropolitana, culminaron con un llamado a fortalecer la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno para impulsar un desarrollo urbano más integral y sostenible. Con información de la redacción Corasit Noticias. Y en información relacionada, el director del Instituto de Planeación del municipio de Guanajuato, Adrián Peña Miranda, estuvo con nosotros en Corasit Noticias y nos concedió la siguiente entrevista. Amigos, nos encontramos en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Tlaxcala, donde se realiza la sexta sesión de la Red Nacional Metropolitana. Y hoy damos la bienvenida a esta cabina, a esta entrevista, a Jorge Omar Daniel Flores Torres. Él es maestro en ordenamiento territorial y además doctor en procesos territoriales. Y actualmente usted labora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así es, muchísimas gracias por este espacio. Bienvenido. Pues háblanos qué le ha parecido este evento de la sexta sesión de la Red Nacional Metropolitana, que tiene como título Retos para la Transformación de la Metrópolis 2024. Pues yo creo que es un evento significativo, es un evento muy importante. La ciudad de Puebla y la ciudad de Tlaxcala tienen una relación territorial muy fuerte, es una relación intrínseca en actividades, en diversas actividades territoriales. En mi caso de estudio, yo investigo desde hace 7 años el tema de la movilidad peatonal. Entonces, algo importante, justo ahora estábamos, bueno, está la sesión de movilidad y están hablando este tema desde las escalas macro hasta las escalas micro.
Entonces yo creo que es un evento pues muy importante a nivel nacional. No creo que sea fácil reunir a tantas autoridades y pues nada, una organización increíble, la verdad. Como académico y como investigador, ¿cuáles serían los retos en cuanto a este tema de la movilidad? Pues la movilidad tiene diferentes escalas, como lo comentaba, es decir, desde la movilidad micro, que es lo que yo me he enfocado a estudiar en los últimos años, es decir, cómo utilizamos nuestras calles, el barrio, cómo nos esa es como una movilidad más barrial, ¿no? Y también pues cómo nos desplazamos del barrio hacia la ciudad. Y en mi caso particular he estudiado recientemente en los últimos 4 años la movilidad peatonal de los adultos mayores, que es un grupo vulnerable. Y que va en crecimiento. Exactamente, eso es justo como lo acaba de mencionar. Para el año 2050 se estima que en México casi una cuarta parte de la población total, si es que llegamos, seremos adultos mayores. Entonces es muy importante que desde esta visión metropolitana de este desarrollo y crecimiento territorial, pues estemos ya previniendo cómo vamos a adaptar nuestros espacios, nuestras colonias, a las necesidades de la población. Que hoy, como bien se acaba de mencionar hace unos minutos que estábamos aquí en la asamblea, está en los instrumentos legales, es decir, sí ha habido un progreso en el sentido de que hoy en día están los instrumentos legales que hablan de esto y están, ya no es una cuestión de opinión, ya es una cuestión de legislación lo que debemos hacer. Ahora el siguiente paso es simplemente llevarlo a la práctica, es decir, que nuestros espacios públicos cuenten con la infraestructura adecuada pues para brindar, satisfacer todas las necesidades de la población, sobre todo las poblaciones más olvidadas. Doctor, ¿cuál sería esa infraestructura? Pues mire, actualmente tenemos una situación, más o menos digamos, a nivel federal, a nivel general, se podría hablar de que está como invertido el tema de la infraestructura gris, porque la mayor parte del presupuesto, más o menos 70% del presupuesto que se destina a infraestructura gris, va destinado a los, precisamente a esta infraestructura gris, vialidades, calles. Sin embargo, la mayoría de la población no se traslada, por ejemplo, a través de medios particulares, se traslada a través de medios peatonales, cuando las mamás van por los hijos, en el barrio, etcétera, y se trasladan en transporte público, que si bien ahí sí se está ocupando esta infraestructura gris, pero pareciera ser más bien que el presupuesto estuviera invertido, o sea, que está priorizando a una minoría de la población cuando deberíamos estar al revés. Y respondiendo específicamente a la pregunta de cómo debería de ser la infraestructura, desde mi particular punto de vista, con los últimos proyectos de espacio público que hemos estado desarrollando, creo que deberíamos migrar hacia una infraestructura más verde. ¿Por qué? Porque tenemos un problema medioambiental, es decir, no podemos olvidarnos que la ciudad es parte de un ecosistema. A veces pareciera ser que todo lo hemos volcado hacia los seres humanos y hasta esta parte de las actividades antrópicas. Sin embargo, no es así. O sea, la ciudad está dentro de un ecosistema y lo que tenemos que hacer es entender ese ecosistema y entender que no somos los amos y señores y que la ciudad simplemente es parte de un hábitat del que nosotros también somos parte. ¿Y cuál sería el papel de la sociedad en estos retos de la movilidad social? Ese es un punto fundamental que justo también acaban de tocar en este momento. Por ejemplo, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que es relativamente reciente, del 2022, pues habla precisamente ya de la participación ciudadana. Existen diferentes tipos de participación. Participación ciudadana en escala macro, digamos, como por ejemplo ahora este comité que se integra por una serie de representantes municipales, estatales, federales. Sin embargo, también existen otros tipos de organización barriales, como la participación comunitaria. Entonces, yo pienso que esa es una línea que debemos de seguir explorando, fomentando, incentivando. Es decir, ¿cuál es nuestro papel? Si hablamos de derechos, también tendríamos que hablar de obligaciones. Es decir, ¿cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos para también ayudar a las autoridades, ¿no? Porque al final, pues, es en beneficio de todos. No es como, yo creo que ya hemos superado esta visión de estar autoridades y, o sea, digamos, como estar en dos lados. Y más bien ahora el tema es cómo trabajar
colectivamente en beneficio de nuestros espacios públicos. Pues doctor, grandes reflexiones, análisis el día de hoy en esta sexta sesión de la Red Nacional Metropolitana, que tiene como sede Tlaxcala este 28 y 29 de noviembre. Agradecemos su punto de vista, sus aportaciones también críticas, analíticas y reflexivas en este foro, en este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme este espacio. Pues bien, estas fueron las declaraciones del doctor Omar Daniel Flores Torres, quien es doctor en territorialidad y ordenamiento territorial. Esta entrevista la realizó mi compañera Yasmín Zárate y pues al respecto de estas actividades que se realizaron en esta sexta sesión que nuestro estado tuvo el placer de ser anfitrión recibiendo a varios estados de la región y platicar temas importantes sobre el futuro de la metrópoli. Con esta información finalizamos esta tercera emisión de Corazis Noticias. Le agradecemos su tiempo y su atención. Le estaremos esperando el día lunes en punto de las 8 de la noche. Por el momento, que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.